Ok, perfecto. Sí, bien. Pues hablaba la semana pasada de cómo presentarnos estéticamente en la sala Zoom, ¿sí? ¿Cómo debemos salir? Es importante que tengamos un buen ángulo porque al final estos vídeos se quedan grabados y si nosotros no tenemos una buena imagen, no nos vemos de frente bien, no nos sentimos cómodos, al final cuando suban estos vídeos nos vamos a sentir mal, ¿sí? Así que vamos a tener una buena imagen. Por ejemplo, está Galaxy 50, no sé quién es. Que está ahí como que duerme un poquito. Bueno, ahí está, ahí. Vamos a buscar un buen ángulo, como si estuviéramos en la tele, ¿sí? ¿Saben cómo salen los presentadores en la tele? Salen de medio cuerpo, salen bien, y si están haciendo alguna actividad, es preferible quitar la cámara, porque al final, si no estamos pendientes de que alguien nos está grabando, podemos tener una imagen que luego no nos gusta, ¿sí? Entonces, no vamos a salir a media cara, por ejemplo, como está Fanny V, que se le ve el pelo solamente, no se le ve el cabello, no se le ven los ojos. Entonces, si vamos a salir a la cámara, es importante salir bien, tener una buena imagen, ¿sí? Y también otra cosa, como estamos hablando de imagen, en las luces que tenemos detrás. Por ejemplo, está aquí Andrea, me parece que es, que se ve la luz de fondo, ella no se ve, se ve la luz, Andrea, ¿sí? No se ve bien, ¿sí? Entonces, siempre que la luz te quede de frente, ¿sí? Igual, estamos promoviendo una empresa de salud y bienestar. Si tú fumas, si tomas alcohol, es preferible que no lo pongas en la cámara, que no se te vea fumando, que no se te vea tomando alcohol, ¿sí? Es importantísimo, todos estos detalles son muy importantes porque si tú invitas a alguien para que se forme en esta presentación de negocio y ve un ambiente que no le gusta, pues eso puede cerrar las puertas de entrada, ¿no? De la información. Se puede sentir y dice, ¿dónde me estoy metiendo? En este sitio no me gusta. Por ejemplo, tenemos por ahí a Serena. Serena sale un poquito más de frente, la imagen, ¿sí? Que tenga, se vea más de cuerpo, ¿sí? Bien, esa es la idea. Vamos a dar una imagen más profesional en la sala Zoom. En la sala Zoom vamos a salir más profesional, ¿sí? Y vamos a dar una buena imagen. Ok, bien, más cosas. Estuvimos hablando la semana pasada de cómo presentar la oportunidad, pero aún así seguimos hablando de protocolo, de cosas que funcionan y de cosas que no funcionan dentro de una presentación. Por ejemplo, cuando nosotros invitamos a alguien a dar una presentación y ese alguien viene a una sala nuestra o a nuestra casa, a nuestra oficina, y es nuestro invitado especial que va a dar la presentación a nuestros invitados. Nosotros somos anfitrión, es importante hacer una buena presentación, una buena introducción, una edificación correcta de la persona que va a presentar el negocio, del presentador, ¿ok? El presentador necesitas ganarse el derecho de hablar delante de otras personas. Por ejemplo, si tú invitas a Reme a dar una presentación, por ejemplo, Nuria es la anfitriona de una reunión, invitas a Reme a dar una presentación. Pues Nuria va a hacer una introducción correcta de Reme. Por ejemplo, buenas tardes a todos. Yo soy Nuria. Quiero presentar esta tarde una gran oportunidad de negocio y para ello cuento con una persona que me está enseñando. Es una persona que tiene mucha experiencia, es una persona que tiene resultado, es una persona muy accesible y es una persona servicial. Además, es mi amiga, le conozco hace muchísimo tiempo cuando ella empezó en este negocio. Es una persona que estaba en esta situación y gracias a que tomó esta oportunidad en serio, pues hoy en día tiene unos resultados X. Y esta tarde quiero que escuchen a Reme, ¿ok? Es una buena edificación de Reme. Ella se siente mucho más segura a la hora de hacer esa presentación, esa introducción y se gana el derecho con tus invitados, ¿ok? Bien, entonces, la parte de Reme es dar la gracia a Nuria, dar la gracia por invitarla a su casa. También muestra ese gesto de el sentido de importancia, ¿no? La edifica Nuria y también ese gesto de anhelo, de gracias Nuria, siempre he tenido intención de trabajar contigo, estoy muy agradecida de que seas mi amiga y empiezas la presentación. Puede contar un poquito su historia de cómo empezó la industria del network marketing o cómo o qué resultados tuvo con el producto. Es importantísimo la historia para conectar con los invitados, ¿ok? Bien. A la hora de empezar la presentación, si tú convocas las personas a las 6 de la tarde, como muy tarde empiezas a las 6 y 5 o a las 6 y 10. Es importante respetar el tiempo de las personas que vinieron a tu presentación. ¿Por qué?
Porque si tú esperas a que venga más gente, no, que estoy esperando a alguien que es muy importante y no ha llegado todavía, pues, ¿qué pasa con las personas que están allí, que llegaron primero? Que no se van a sentir importantes. Entonces, tú necesitas respetar el tiempo. Si así llegó uno, tú empiezas tu presentación con esa persona, ¿ok? Entonces, vas a empezar tu presentación a tiempo, tu presentación puntual, para que esa persona sienta respeto, ¿ok? Bien, no hagas la reunión muy larga. Si tú invitas a las personas para que vengan a una reunión de negocio, para que tengan 45 minutos, 35 minutos de presentación, respeta ese tiempo. ¿Por qué? Porque si tú estás dando una presentación y la persona que viene ya tiene un compromiso, porque naturalmente todos tenemos una agenda, y si esa persona viene y en lugar de invertir una hora en tu presentación, se tira 2 horas allí, lo primero es que va a decir, cada vez que yo vengo a una reunión como esta, voy a perder el tiempo. ¿Sí? La mayoría de la gente que yo veo hoy, que hablo con ellos y tienen experiencia multinivel, te dicen, no hay que ir a reunión, ¿verdad? Porque ellos tienen experiencia de reuniones que perdieron muchísimo tiempo. Entonces, tú necesitas decirle, mira, vamos a dedicar una hora o como mucho 45 minutos y para que vea una oportunidad. Esas personas, si están en una zona de aparcamiento, esas personas van a poner un ticket de parking. Recuerda que si ellos tienen el coche mal aparcado o con los minutos, en lugar de concentrarse en la presentación que esté dando Yola, que puede ser muy interesante, ellos están diciendo, esto se alarga, estoy perdiendo el tiempo, el coche me van a multar y no está conectado con la presentación. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Se está escuchando lo que estoy hablando? ¿Sí? Entonces, si tú decides montar una reunión, respeta el tiempo de las personas. Además, dile el tiempo que van a tener ahí. ¿Ok? Empieza a tiempo. Ahora, hay muchos distribuidores que dicen, espera un momento para empezar porque es que estoy esperando un invitado que es muy importante. ¿Sí? Pues, si ya tú tienes a alguien ahí, tú no sabes si estás enfrente del próximo diamante en tu compañía. Tienes que respetar a la persona que vino. Siempre la persona que vinieron son lo más importante. ¿Ok? Bien, en ese mismo hilo, hay muchas personas que dicen y empiezan la reunión ya con mal humor diciendo, es que invité a 5 y no vinieron ninguno. Ay, qué decepción tengo porque es que no vinieron nadie. Y es que llamé a uno y no respondió. O están en medio de la reunión hablando por teléfono con su invitado, es que ubicándole y llamándole, oye, ¿por qué no ha venido? Mira, todo eso, todo ese comportamiento que nosotros tenemos dentro de la reunión afecta en el mensaje que nuestro invitado está ahí. Lo más delicado y lo que a mí me parece más bochornoso es tener un invitado que vino de parte de Raquel y está sentado muy atentamente escuchando la reunión y, por ejemplo, que Yola esté allí levantándose una y otra vez esperando a su invitado que llegue. Eso es bochornoso. Entonces, tienes que invitar a las personas, explicarle bien cómo van a llegar, porque una vez que tú empiezas tu reunión, la reunión empezó. Tú no eres camarero. Tú no tienes que estar saliendo y entrando a la reunión ubicando a la gente. No, ellos tienen que entrar a tiempo. O le dejo un mensaje para que no estés entrando y saliendo de la reunión, buscando gente, entrando gente y llamando gente. ¿Ok? Es importantísimo que tú quedes con las personas a tiempo. Una vez que yo tengo un invitado allí, yo quiero que mi invitado esté concentrado, escuchando la información que está compartiendo el experto. ¿Ok? Porque te va a pasar a ti lo mismo. El día que tú tengas un invitado allí concentrado, escuchando la información, tú no vas a querer que nadie se mueva de la sala. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, es importante que las personas empiecen a tiempo y que tú respete ese tiempo de las personas. ¿Ok? Bien, más cosas. En el mismo hilo, hay mucha gente que se queja. Invité a 5 y no vino nadie. No lo digas. El que llegó es el importante. ¿Sí? No te quejes. No te quejes porque genera un mal ambiente. Y hablando de ambiente, es importantísimo el ambiente que tú generas en la sala, de entrada. Es importantísimo el ambiente que se genera, la energía
que se genera en la sala es mucho más importante que el mensaje que se da, porque todos estamos comunicando constantemente. No hay mejor mensaje que el que damos nosotros cuando abrimos un evento. Ya las personas que vienen por primera vez, los invitados, ellos quieren encontrar un ambiente saludable, un ambiente donde ellos se sienten cómodos, un ambiente positivo, ¿de acuerdo? Entonces, tu responsabilidad es generar un ambiente positivo. Un ambiente positivo se genera con música, se genera con comunicaciones sanas, ¿ok? Es importante también, para generar un ambiente positivo, es importante que antes de empezar la presentación, tú estés alejado de todos comentarios negativos, de todas quejas. ¿Por qué? Porque si yo voy a empezar mi presentación o mi formación y 5 minutos antes me llamó alguien quejándose o dándome una mala noticia o contándome un chisme o una historia que no es positivo, al final voy a empezar mi presentación con un ambiente raro. ¿A quién le gustaría tener un ambiente raro? A nadie, ¿verdad? Qué bueno que nadie levantó la mano. Entonces, todos estos detalles son muy, muy, muy importantes a la hora de empezar una presentación de negocio. Es más importante que el PowerPoint o lo que tú dices allí, ¿ok? Vale. Música. Es importante mantener una música de energía, una música de ambiente, una música que dinamice el ambiente. Cuando las personas entren allí, se sientan en un ambiente positivo. ¿Recuerdan esa música que hay en las tiendas? Cuando nosotros entramos a una tienda, empezamos a comprar, porque la música que hay allí es muy animada, es una música divertida, y empezamos a comprar por todos los pasillos. Pues es el tipo de música que tú necesitas en tu presentación, una música con un buen ambiente, ¿ok? La música es energía, pero también mantiene las conversaciones en privada, ¿de acuerdo? Tú puedes montar grupos de personas. Hay grupitos de personas, por ejemplo, yo llego, hablo con mis invitados, estoy hablando entre ellos. Yo no tengo por qué escuchar lo que está hablando Francis con sus invitados. Entonces, la música mantiene ese equilibrio en la sala acústico, ¿ok? Bien. Elige un buen lugar, elige un lugar accesible para las presentaciones. Es importante tener un lugar que sea accesible, que tenga cerca parking, que esté cerca de un parking, que tenga una boca de metro, que tenga autobuses. Es importantísimo un lugar estratégico para que las personas se puedan desplazar y puedan tener acceso, ¿ok? Vale, dentro de la presentación, recuerda que tú estás presentando un negocio a personas que no saben de dónde, qué tú le vas a presentar allí. Y la mayoría vienen con la intención de juzgarte, ¿sí? Las personas van a juzgar una situación porque no están acostumbrados a asistir a reuniones de negocio, ¿sí? Cualquier cosa que se sale de lo normal, las personas están alerta, ¿no? Y cualquier cosa, pues, están dispuestos a rechazar cualquier cosa, ¿no? Entonces, no utilice palabras tabúes. Dentro de la presentación, recuerda que tú estás hablando para nuevos distribuidores que no saben de qué va la cosa. Por ejemplo, nosotros por lo natural hablamos de un rango, hablamos de offline, de downline. Eso no es un lenguaje que las personas de a pie conozcan, ¿sí? Ahora, si tú estás en una presentación de negocio, o sea, en una formación como esta, ya yo puedo hablar de rubí, de esmeralda, de diamante, de downline y crossline. Son cosas que para nosotros es común, pero para una persona nueva que acaba de llegar, que tú le dices, mira, te voy a presentar la esmeralda o el rubí, él dice, no sé de qué me está hablando. Es mucho más práctico decirle, te voy a presentar a mi amiga Yola, es una persona que tiene mucho resultado en el negocio. O sea, mientras tanto, esas palabras, si la puedes obviar, mejor obviala, ¿sí? ¿Por qué? Porque no da pie a que las personas desconecten o interpreten una experiencia como otra experiencia. Por lo natural, las personas les damos el mismo significado a dos experiencias distintas, ¿sí? Por ejemplo, un resultado muy común es cuando tú empiezas a dibujar las pelotitas, las bolitas, ¿sí? Las bolitas, ya pues dice, eso es uno que trae otro que trae otro, eso es piramidal, ¿sí? La gente ya y asocia un ambiente con otro, ¿sí?
No, está bien dibujar las pelotitas, pero para que tomes en cuenta que cualquier comportamiento que nosotros utilicemos que no sea habitual para la mayoría de las personas es un motivo para que juzguen nuestra presentación y puedan cerrarse en banda, ¿ok? Bien, lista de invitados en la puerta. Es importante que las personas que asisten a una presentación, estén registrados en la puerta, ¿sí? Porque a tu presentación puede que vengan personas de otro sitio. Si tú haces pública tu presentación de negocio, posiblemente vengan personas de otros distribuidores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes una presentación, es importante tener un registro por varias razones. Primero, para que las personas sepan que hay un control ahí, que alguien está tomando nota de quién vino, ¿ok? Y saber invitado por quién viene, porque estamos en un negocio de duplicación, estamos en un negocio con un sistema que nosotros estamos orgullosos de decir que tú puedes invitar personas a cualquier reunión que se haga en cualquier punto y que las personas van a respetar que esa persona vino de parte tuya. ¿Ok? Ese es el sistema. Tú no necesitas estar en todas las ciudades para desarrollar tu negocio. Si tienes un buen sistema y lo sabes utilizar y mantenemos un respeto por ese sistema. Por ejemplo, si ahora mismo me pasa Lidia un flyer de que está haciendo una presentación en Barcelona, yo puedo invitar a una persona, un invitado mío, invitarlo a una presentación que hace Lidia en Barcelona. Yo voy a tener la seguridad de que si mi invitado llega, Lidia va a respetar a esa persona porque la invité yo. Lidia le va a decir: "Bienvenido, Abraham, yo soy Lidia. Estoy aquí para responderte cualquier pregunta, pero habla con Julián cuando termine la presentación, ¿de acuerdo? O Julián te va a dar más información, ¿sí? Eso se llama sistema. Es importante que tú le des seguimiento a los invitados. Es importante que tú lo pongas en contacto con la persona que va a dar la presentación, ¿sí? Y es importante que tú sepas que si viene un invitado a tu presentación de parte de otro distribuidor, ese invitado es del distribuidor que lo invitó. ¿Ok? ¿Ok? Es decir, si yo envío un contacto a Coruña a una presentación de Yola, Yola va a respetar mi invitado. ¿Ok? Yola no le va a decir a mi invitado: "¿Por qué no te apuntas conmigo que estamos muy cerca tú y yo?" Yola no va a hacer eso, porque Yola sabe que el marketing en red es un negocio que se trabaja con mucha ética. Porque si Yola le dice a un invitado mío: "Apúntate conmigo que yo estoy más cerca", ¿sabe qué va a pasar? Que yo lo voy a saber. Lo voy a saber porque yo le voy a dar seguimiento a mi invitado. Y yo tengo que transmitir en mi negocio que es un negocio global, que yo no necesito estar en una ciudad para cerrar mi negocio y que mi invitado no necesita vivir en Miami para firmar a alguien en Miami, que él puede tranquilamente invitar a alguien a una presentación que se está dando en Miami. ¿Me entiendes? Así funciona el network marketing. Respeto y edificación. Yo puedo invitar una persona a cualquier presentación que se esté dando en cualquier punto de España y yo voy a tener la tranquilidad y la seguridad que cualquier distribuidor que lo atienda lo va a respetar. Porque en las presentaciones no llega nadie espontáneo. Dice: "Ay, organicé una reunión y me llegó uno que no sabía quién era y lo voy a firmar." No existe. Eso, no te hagas ilusiones porque no va a llegar gente espontánea. Esto no es una tienda de yo pasaba por aquí y entré. No, no existe. Si vino alguien a tu presentación que no invitaste tú, seguro que vino invitado por otro. Muy pocas personas van a una reunión porque lo vieron en Facebook. "Ah, yo lo vi en Facebook y vine." No, esa persona viene de parte de alguien y es importante que tú mantengas el respeto por los invitados de otros, porque es así como tú vas a desarrollar tu negocio. Y si tú respetas eso, los demás van a respetar lo tuyo.
¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Ok, más cosas. ¿Cómo organizar las sillas? ¿Cómo organizar las sillas? Las sillas siempre en dirección hacia la presentación, hacia el proyector, ¿sí? Hacia el proyector, no, hacia la pizarra. Y la puerta que quede detrás, la puerta detrás. Sienta a los invitados delante y la puerta detrás. Busca siempre una sala que tenga una buena orientación, que las puertas estén detrás. ¿Por qué? Porque si las puertas están delante, al final la gente se va a parar, va a entrar, va a salir y se va a perder el mensaje. ¿Ok? Entonces es importantísimo la ubicación de la sala, ¿sí? Disposición de producto. Es importante que tú tengas los productos, que lo tengas expuesto ahí. Producto lleno. No mantenga cosas sueltas ahí, porque da una sensación de qué mal negocio me estoy metiendo. Si tú organizas una presentación, mantén botes de café, de energy, de todos los productos, manténlos puestos allí, pero lleno, lleno. Búscate un buen mantel, que dé una buena decoración, que esté bonito, ¿ok? Porque estamos en un negocio próspero, es un negocio de muchísimo dinero. Entonces, tú tienes que dar esa imagen, que está en un buen negocio. Ahora, si no te llegó el producto, si no te llegó la experiencia por cualquier motivo, está bien, pero asegúrate siempre de tener una exposición completa, ¿ok? Vale. Coste de la sala. El coste de la sala es una responsabilidad de todos. Todos debemos pagar la sala. Todos debemos pagar la sala. Yo llevo pagando sala desde que empecé mi negocio. Toda la vez he pagado, sin ganar dinero, sin ganar dinero. No pagan los diamantes, no pagan los dobles porque ganan más dinero. No, pagamos todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos una sala, es una herramienta para desarrollar tu negocio, por lo cual es importante valorar esa herramienta. Por 10 euros o por 5 euros, tú vas a tener una presentación para tu invitado a un coste muy económico. Una presentación para tu invitado. Nosotros no ganamos dinero con las salas. Nosotros no ganamos dinero con los eventos. No es nuestro negocio. De hecho, es donde pagamos, invertimos más dinero nosotros. Pero es un negocio de duplicación, es un negocio de apalancamiento. Así como tú te apalancas muchas personas para ganar dinero, también el gasto repartido entre muchos pesa menos. ¿De acuerdo? Paga la sala siempre, siempre paga la sala. En todos los sitios que tú vayas, paga la sala porque hay una infraestructura, un proyector, sonido, una sala que cuesta dinero. Y si tú organizas una reunión con una persona en una cafetería, al final paga más dinero que lo que puede aprovechar invitando personas a una presentación. ¿Ok? Los eventos son rentables porque tú te sientas allí a aprender y lo más importante que tiene invitado. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que en las presentaciones sí dicen lo mismo. Si tú te sientas a escuchar lo mismo durante un año, al final te va a hacer un experto. Ahora, ¿cuándo entendemos nosotros que las presentaciones son todas iguales? Cuando no tenemos invitados. Cuando tenemos invitado allí, estamos felices de que digan lo mismo, porque al final nuestro invitado va a escuchar el mensaje que nosotros queremos que escuche. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? Perfecto. Más cosas, más cosas, más cosas. Bien, los testimonios. Los testimonios son una parte crítica y muy importante dentro del negocio. Las personas vendemos y compramos experiencia. Y no hay mejor experiencia que un testimonio bien hecho. Organiza una batería de testimonio. Si quieres, habla con las personas que va a invitar a que cuenten su experiencia. Dale un tiempo relativamente corto para que no se enrollen mucho, para que el testimonio tenga mucho valor. ¿Ok? Y aprovecha. Porque no hay más o mejor apoyo que un testimonio en la sala. ¿Ok? Hay muchas veces que decimos, ¿quién quiere dar su testimonio? No hagas eso. Primero di,
¿Cuánto han tenido experiencia con este producto? Todo el mundo levanta la mano. Aprovecha eso y luego pide que te den testimonio. No empieces pidiendo testimonio antes de saber cuántas personas lo han probado. Esto es pura estrategia y ventas. Primero, saca lo que han probado el café y luego pide testimonio. ¿De acuerdo? Hay muchas más cosas que me gustaría compartir esta tarde, pero me tengo que ir corriendo a la llamada a la llamada con John, con Terry, con Chris y con toda esta gente para ver lo que estamos haciendo con los en vivo, ¿okay? Así que, repito, no te quejes, no te quejes, crea un buen ambiente, aprovecha el testimonio de las personas, organiza bien las sillas, con la puerta trasera hacia atrás, edifica muy bien a tu patrocinador o a la persona que va a presentar, mantén un ambiente sano, respeta a los invitados de los demás, ¿qué más cosas? Genera una experiencia positiva, respeta los tiempos, ¿sí? Empieza a tiempo y termina a tiempo, haz un buen cierre, ¿ok? Divide la presentación de una formación, divídela para que las personas que vinieron a una presentación simplemente vean el mensaje y ya luego voy a hacer una presentación de cómo arrancar el negocio dentro de 10 minutos, a un corte para que las personas se puedan levantar y los que no están interesados se puedan marchar y tenga un excelente evento. Así que muchísimas gracias, espero que haber aportado algo esta noche y nos vemos prontito. Gracias, hasta la próxima.